Buenos días. Bienvenidos al concierto educativo Viaje al Mundo Renacentista. Soy Yolanda Borrás, presidenta de la Fundación de la Villa de Santo Domingo. Soy dominicana, igual que ustedes, nací aquí en Santo Domingo, pero vivo en el extranjero. Me fascina la música me acompaña toda la vida, y nuestra ciudad colonial, donde nos encontramos en este momento. Pues bienvenidos a la Iglesia de Regina Angelorum. La Iglesia Regina Angelorum es uno de los sitios mejor conservados en la ciudad colonial. La iglesia fue terminada en el 1722, reemplazando edificios anteriores que habían estado aquí. Las primeras monjas dominicanas en las Américas vivían en una habitación simple y más tarde las primeras poetas del Nuevo Mundo, Leonor de Ovando y Elvira de Mendoza, también residieron aquí. Regina Angelorum guarda los restos terrenales del sacerdote y protector de los pobres, el padre Francisco Javier Villini. El programa de hoy tiene actividades para escuchar, para aplaudir y hasta para bailar. Pero primero, pongámonos de pie y cantemos todos juntos nuestro himno nacional dominicano que se encuentra en sus periódicos educativos. Muestren quién tiene periódicos educativos, muestren. Entonces vamos a prepararnos y vamos a cantar nuestro himno nacional, bien de pie, bien erguidos, listos, y vamos a escuchar. Gracias, pueden sentarse. Hoy recibimos a un grupo especial que se llama el Peabody Renaissance Ensemble de la Universidad de Johns Hopkins en los Estados Unidos. Y van a tocar varios conciertos hoy para diferentes grupos de estudiantes. Ellos tocan instrumentos muy especiales que eran famosos hace 500 años. Vamos a darle un fuerte aplauso dominicano al Peabody Renaissance Ensemble. La primera pieza que van a tocar se llama El Grillo, como el animal. Thank you.
Bravo. Hasta el año 1492. En ese año pasó algo, 1492. ¿Quién llegó aquí a esta isla en el 1492? Por ahí pueden gritarlo. Exacto, Colón. Pues hasta el año 1492 existían tres creencias o influencias en la vida de España. Ellas eran las siguientes: la creencia cristiana, los que creen en Cristo, la influencia de los moros que estuvieron en España durante 800 años, que eran musulmanes, y la sefardí, que eran los judíos que también vivían en España. La música de estos tres grupos tiene características y sonoridades distintas, y hoy vamos a escuchar. La primera pieza se llama Tanto Sonda Gloriosa, que está dedicada a Santa María. Vamos a escuchar ahora Tanto Son Da Gloriosa por el Peabody Renaissance Ensemble. Ahora vamos a escuchar una música donde el violín y la flauta dulce son instrumentos solistas. Thank you.
La próxima canción es de influencia sefardí, judía. Es posible que ustedes reconozcan algunas de las palabras, porque las palabras son como un español, pero como un español antiguo. Entonces van a decir, ay, yo entiendo esa palabra, pero no sé qué dicen después. Y por eso tenemos que escuchar muy bien esta pieza que se llama Cuando el rey Nimrod. Thank you.
Edad Media y en la Edad del Renacimiento, que fue hace más de 500 años, a la gente le fascinaba bailar. Escuchemos una pieza llamada La Danza Alta. Y pongan mucha atención para escuchar el sonido de la flauta dulce. Aquí está, miren qué grande es esa flauta dulce, muy grande. Ahora vamos a escuchar La Danza Alta por el Peabody Renaissance Ensemble. A escuchar otra canción que se llama La Danza Baja, que vamos a escuchar a la primera vez para ver cómo suena. Es cortica, un minuto. La pieza comienza así. Ahora vamos a ponernos de pie y vamos a ver si aprendemos estos pasitos y vamos a bailar con ellos. ¿Listos? Here we go. Thank you.
Esta es una historia de un compositor francés. Se llamaba, escuchen bien, es un nombre francés. Se llamaba Josquin des Prez. Escribió una bellísima canción de amor. Y como hoy es día de San Valentín, pues trajimos una canción de amor. Esta canción se llamaba Mil Arrepentimientos o Mil Regrets en francés. Fue la canción favorita del rey Carlos V. En sus periódicos educativos, cuando lo abran, van a ver que hay un señor muy mayor que está acá, que se llama, mírenlo aquí, Carlos I y V. Muéstrenme a Carlos V, a ver quién, si saben dónde está. Exacto, así mismo, ahí está, Carlos V, ok. Él era el rey de España y el rey de Alemania. Y les invito a que vayan a sus colegios con sus profesores y le pregunten, ¿y por qué Carlos fue primero de España y quinto de Alemania? ¿Y por qué? Es rey en dos países y tenía un reinado tan grande donde no se ponía ni siquiera el sol, porque cuando el sol se acostaba de un lado, del otro lado había un país donde él también era rey. Así es que les invito a que los profesores investiguen y hagan ese trabajo en la escuela. La canción dice así, escuchen porque es una canción muy triste. Mil arrepentimientos por haberte abandonado y por haber dejado atrás tu rostro amoroso. Siento tanta tristeza y tanto dolor que me parece que mis días pronto disminuirán. Vamos a escuchar esta canción que es muy bella, Mil Regrets. Bellísima canción. Hay otra versión de esta canción para el laúd. El laúd era el instrumento más importante del Renacimiento y la música publicada para este instrumento representa las dos terceras partes de todas las otras publicaciones para cualquier otro instrumento en el siglo XV. Es decir, hay mucha, mucha, mucha música escrita para el laúd. Esto significa que su repertorio es dos veces más grande que el repertorio de todos los demás instrumentos combinados. El laúd es también el instrumento más suave de este conjunto. Así es que para escucharlo tenemos que poner mucha, mucha atención porque las cuerdas son muy finas y el instrumento pequeño, muy suave. Vamos a escuchar una versión de esta canción para el laúd que se llama La canción del emperador. Es basada en la canción que acabamos de escuchar y era la favorita de ese señor que tienen en sus folletos educativos, Carlos I y Carlos V.
Quinto. Vamos a terminar con una pieza que se llama Baila Nena. Y la canción dice así: Baila, niña pequeña, porque las estrellas en el cielo ya están bailando para ti. Baila Nena es una canción folclórica de Galicia, una región de España. Vamos a escuchar la canción, luego Mark nos va a enseñar cómo aplaudir y la vamos a escuchar una última vez nosotros tocando con ellos. Thank you.
Vamos a dar un aplauso de mangú, dale un aplauso fuerte dominicano. Vamos. Gracias por participar de los conciertos educativos de la Fundación de la Villa de Santo Domingo como parte del Festival 2019 Conciertos de la Villa de Santo Domingo. Este festival es posible gracias al patrocinio de la Fundación Propagás, que es nuestro gran patrocinador educativo, del Banco Popular, el gran patrocinador del festival. También agradecemos al Villini Hotel por hospedar a los solistas de este día. También al Listín Diario, patrocinador de medios, al Ministerio de Turismo y al Programa Fomento al Turismo Ciudad Colonial, a través de los fondos del BID, a Universal, la Fundación Eleón Jiménez, Cacao Experience, Brugal, el Ministerio de Cultura y a Lodelpa Nicolás de Obando por su apoyo. A ustedes por estar aquí, a sus profesores por su dedicación a la educación, a sus directores por hacer el esfuerzo de venir hasta la ciudad colonial. Hoy tenemos estudiantes que han venido desde Barahona, San Pedro de Macorís y otros lugares lejanos del país. Esta ciudad colonial es tuya y tuya y tuya y tuya. Esta ciudad colonial es nuestra. Es nuestra ciudad colonial. Vamos a decir eso. Esta ciudad colonial es nuestra ciudad colonial. Vamos otra vez. Esta ciudad colonial es nuestra ciudad colonial. Es nuestro deber conocerla, disfrutarla y protegerla, pues es única en el mundo y ha sido denominada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Así es que gracias por venir y vamos a darle un aplauso al Peabody Renaissance Ensemble una vez más para que salgan.